¿Qué os parece la cosa? ¡Espectacular! El caminito súper chulo. Qué bonito. Qué apetecible. Qué maravilla. Qué día más bueno. Qué poquita gente. ¡Qué guerra! ¿Qué os parece? He entrado al castillo, he sacado dinero. Hoy es día 17, 17 de agosto. Estoy en Ohrid. Atención, es que es una maravilla. Es que es una preciosidad. El lago, esto es un lago, ¿eh? Parece el mar. El lago de Ohrid, el pueblo por aquí. Por allí hay pueblecitos también muy chulos. Por la noche ayer vi que se iluminaban varias cruces en la montaña. Muy, muy, muy bonito. Hay varias iglesias en el pueblo. Hay mezquitas, se ilumina la iglesia. Es una maravilla. Y después, bueno, el pueblo se extiende por aquí y llega allí hasta la zona de playa, que voy a ir ahora después. Ahora, en cuanto venga del castillo, bajo, me doy un baño. Ay, qué bonito todo aquello. Es que todo espectacular. Y todo rodeado de montañas. El castillo ha costado 2 euros entrar aquí. Es un castillo pequeño, pero muy, 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 muy chulo. Me ha encantado. Me está encantando. Anoche estuve allí en un restaurante que hay. Una cafetería, restaurante súper chulo. Decorado con máquinas de música del pasado, de los años 80. Con música rock muy suavita. Me tomé un chocolatito. Puedes pagar en euros. El sonido de la chicharra. Además hace una temperatura buenísima. Yo la verdad es que estoy un poco... Esta noche no sabía quitar el aire acondicionado y ya me ha clavado la garganta el aire. Pero bueno, una auténtica pasada, espectacular, los barquitos Ohrid. Me gusta darle un poco de misterio al principio. Es que de verdad que es espectacular. Es que fijaos qué vista. Es un lago. Es una pasada, ¿eh? Es que es inmenso. Ahora voy a la playa, allí. Qué relajante. Con los pinos aquí, con las montañas allí al fondo. El día tan bueno que hace. Aquí grabando el Time Warp con la GoPro. Bueno, voy a tres manos porque llevo el bastón ahí también. Ahora voy con cuidadito
pero la verdad es que qué senderillo más chulo. Estaréis viendo el time warp que estoy haciendo, pero qué senderillo más chulo. Y salvo por las obras que se escuchan siempre, a lo cerca, a lo lejos, todos los Balcanes están en obra, pues el sitio está espectacular, precioso. Me ha encantado Ohrid, de verdad. Esto es para pegarse aquí una semana de vacaciones, pero gustísimo, y descansar. Bueno, lo que falla también es la basura y todo eso, pero claro, en el momento en el que voy aquí para la playa, digo yo que será topo abajo. Después creo que no hará falta subir, puedo rodear la montaña esta. Voy a seguir por aquí, me voy a ayudar con el bastón porque no quiero tener problemas. Ahí me espera la playa, que desde aquí ya se ve bastante transparente. Lo vais viendo con el time warp de la GoPro. Lo que quería decir es que llegas a sitios y se te escapa la sonrisa solo por los paisajes que hay y lo agustico que estoy. Hoy es miércoles, creo, o algo así, y está guay, entre semana. Y esto en invierno, fíjate, es que los árboles, qué bonitos, con la hiedra, por ahí hay pinos, salvo las botellas, una maravilla. Y sin gente. El monasterio, aquí está ya cerca el... Bueno, tengo que andar todavía un ratito para el casco antiguo, pero qué paseo más alucinante, más chulo, qué bañito en la cala que me he dado. Vengo con el bañador mojadillo, hace una temperatura buenísima. Fijaos qué vista, fijaos que vengo de aquí, del camino que hacen los barcos, y es una auténtica pasada. Este es el monasterio hecho con ladrillo, con piedra. Súper bonito. Que voy con una cámara, con la cámara grabando el bastón arrastrando. Espera, ay. Espera, que se me cae el móvil. Fijaos qué vista tiene el monasterio. Mira esto. Para venir aquí nadando, esto es que me tenía que haber quedado dos o tres días aquí. Y venir un día nadando por aquí y ver todo esto haciendo snorkel con la gafita, que es muy fácil de llegar. O venir con el stand-up paddle, con el paddle surf. Que siempre digo paddle surf, pero no es surf. Es paddle, stand-up paddle. Pero fijaos, ¿eh? Qué preciosidad. Y además, sobre todo, se agradece que no haya motos de agua. Igual están prohibidas por el tema del jaleo y todo eso. Mira qué sitio. Qué emocionante. Y a la sombrita, la gente descansando un poquitín. Y se puede entrar dentro. Lo que no sé si, bueno, vamos a asomarnos ya que estamos de viaje. No se puede entrar, ni se puede hacer fotos, prohibido, ni se puede entrar en bañador. Yo voy con camiseta. Es que no tengo tiempo. Es que hay tantas cosas por ver que, bueno, no pasa nada por no ver esta. Y por ahí se baja a la calita esa, que se ve que hay como chiringo. Veo mucho, por ejemplo, aquí en la playa, en el pueblo, cada dos por tres ves a gente reunida en las terracillas, en los balcones, con la mesita, tomándose una cervecilla, unas tapas, comiendo, almorzando. Y además se le ve la gente muy buena gente. Me da esa impresión, ¿no? Que se le ve muy, muy cercana, muy... Hombre, también me he encontrado con gente con la cara así cruzada. Qué bonito. Qué transparente. Qué bien cuidado. Mira, 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 mira. Y qué poco masificado está. Qué alegría. Que haya algo de gentecilla, pero no tanta. Quizá entre semana, bueno, y aquella parte de allí, aquellas montañas son Albania. Esto es Macedonia y aquello de enfrente Albania. Para que vayáis viendo un poco lo que voy viendo yo. Fíjate ahí para comer ahí, qué agustico. Venga, seguimos. I don't